por parte de la facultad, daros las gracias a todos los que vais a intervenir. En primer lugar, a Remedios Zafra, que viene de la Universidad de Sevilla y que su ponencia va a ser en torno al género. De hecho, el título es Rehacer el género online, NetAr versus o contra videojuego. Y la verdad es que la trayectoria de Remedios en temas de género y de NetAr es bastante larga y bastante reconocida. Y no me voy a extender más, pero simplemente pues solo anotarlo y darte de nuevo las gracias y dejarte tu turno. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias también a la organización y a Flavio por su invitación. Gracias. Supongo que jugar de vez en cuando a algún Pac-Man y no terminarlo, alguna vez a los Sims, o visitar como observadora Second Life, no me convierte en videojugadora. En ese sentido, no os hablaré como tal, no os hablaré como videojugadora, sino como observadora que vive con sentido, entusiasmo lo virtual y también el cómo se construye este entorno virtual, no solamente los videojuegos, sino el entorno online e internet. Mis observaciones en ese sentido se harán desde este enfoque parcial, tendrá, valga la metáfora, algo de lo que en antropología sería la observación etnográfica y, en consecuencia, el riesgo etnocentrista, esa tendencia emocional que hace de la cultura y la visión propia el criterio predominante para interpretar los comportamientos de otros grupos. Habrá, además, otra característica advertida en mi intervención. Os hablaré, obviamente, como mujer y os hablaré también como feminista. Supongo que advertiros de esta parcialidad, de ese enfoque de mi discurso como observadora de videojuegos y como entusiasta observadora de lo virtual y hablaros como mujer y como feminista, os sitúa en una posición de oyentes críticos que no esperan escuchar aquí ninguna verdad absoluta ni cosas de ese tipo y que se enfrentarán a lo que planteo con el carácter abierto de una reflexión con varias interrogantes, os aseguro también para mí. El método que voy a utilizar, que os propongo para esta intervención, tanto para ver como para escuchar, es un método muy simple, tiene algo también de juego, no de videojuego, pero sí de juego. Ver en las cosas más de lo que son, esta sería la metodología que os propongo. Decía Marcel Proust, el verdadero descubrimiento no está en el paisaje nuevo, sino en el mirar lo de siempre con ojos nuevos. En este sentido, os he traído esta imagen, que en principio no tiene que ver con la charla, pero sí metodológicamente. Es un texto que hace unos días recibí de la artista Sonia Avian y que igual muchos de vosotros que os dedicáis también al arte también habéis recibido. Es un texto informativo sobre un proyecto que está realizando en Barcelona, en el que dice: Vistas es parte de un proyecto sobre la jerarquía entre los géneros y el aspecto que adopta en el espacio de la ciudad. Su permanencia en el tiempo revela que es parte de lo más aceptado de nuestra cultura. En este núcleo antiguo, cotidiano, se oculta y reproduce la opresión y sus fórmulas, en categorías como la de cielo, que separa divino de terrenal, justos de pecadores, elegidos, de excluidos, adentro y arriba, de afuera y abajo, hombres de mujeres, el cielo es la diferencia. En texto en color gris, en este caso lo he resaltado, hay un discurso paralelo que dice: en el fondo os gusta la puta que te parió, me has planchado la camisa o qué, coño, hombre, haz callar a ese crío, pues si anda provocando, que te doy de hostias, me la follé y el único sitio donde se puede comer un buen filete. Cuando preguntaba lo de la grabación estaba pensando también en este tipo de comentarios que después, bueno, quedan en las charlas. Pero os he traído estos dos textos para
para como idea previa a mi intervención, plantearos que de igual manera que en los discursos puede haber esos textos paralelos, esos mensajes paralelos, en este caso un mensaje feminista en un texto sobre la ciudad como entorno político, pues de esa misma manera en las imágenes y en las identidades virtuales de las que vamos a hablar en esta intervención, también está esa, no ya tanto dualidad, sino multiplicidad de lecturas posibles. Por tanto, esa metodología de ver las cosas más que lo que son estará presente de la misma manera que un texto acompañado, pues como veréis, de imágenes y algunos vídeos, que en algún momento algún cátedro ínclito me dijo que le producían cierta esquizofrenia. No me supo decir si era algo positivo o negativo, pero muchas veces el estar hablando, el estar desarrollando unas ideas y teniendo a la espalda una serie de imágenes, yo entiendo que para quienes lo veis puede producir cierta tensión respecto a los mensajes. Yo no tenía mucho aprecio a aquel ínclito catedrático que me hizo este comentario, con lo cual desde entonces lo utilizo más este tipo de metodología. En cualquier caso, espero que no... que si os genera algún tipo de esquizofrenia, sea productiva y sea, en todo caso, positiva. Las ideas de las que partiré en mi intervención, bueno, los conceptos de los que voy a hablar, obviamente serán el concepto de género como diferencia sexual, de identidad en el netar, identidad en los videojuegos comerciales. Una de las ideas previas sería la consideración, la definición de género como diferencia sexual, como lugar donde confluye lo biológico, lo simbólico y lo sociológico, no estando limitado al cuerpo físico. Esta anotación previa considero que es importante para que entendamos que el género y la diferencia sexual también se produce en Internet, aunque el cuerpo quede aparentemente aplazado. El género, os decía, ante el reto del deshacerse o del rehacerse en Internet, un medio donde ese cuerpo está mediado por la interfaz. Esta expresión de rehacer y de deshacer es una cita a uno de los últimos trabajos de la teórica feminista Judith Butler, Deshacer el género, y tiene que ver con una de estas de las ideas que intentaré desarrollar a lo largo de esta intervención. A mi modo de ver, el videojuego comercial, a grosso modo, rehace el género. Tiene la oportunidad de jugar con una nueva visión del género online y, sin embargo, como iremos viendo, tiende a repetir los mismos estereotipos y las mismas características del género offline. Sin embargo, el net art, la práctica artística, sobre todo desde determinados sectores feministas, tiende a deshacer el género, tiende a visibilizar los métodos por los cuales se genera ese género y, de alguna manera, también a deconstruirlos. Las maneras en las que se hace el género están fuertemente apoyadas en los mitos y en las creencias de cada cultura, en su obstinación y repetición cotidiana. El carácter no estático del género nos hablaría de la necesidad de enunciarse performativamente, es decir, de formularse repitiendo una enunciación codificada. Su identificación, por tanto, como una cita. El concepto de repetición y de identificación con los mitos culturales sería una cuestión a tener en cuenta en cómo se hace el género, en esa idea que tal vez de una manera simplificada, pero resume muy claramente a qué nos estamos refiriendo, esa idea de Beauvoir de se hace mujer, no se nace mujer, la construcción de la diferencia sexual. En segundo lugar, la diferencia sexual en los videojuegos comerciales se orienta mayoritariamente al fortalecimiento de estereotipos, es decir, contribuye a rehacer el género y a repetir la diferencia sexual desde un contexto patriarcal, hecha por y para los hombres, y en consecuencia suele fortalecer el sexismo.
El néctar como acción crítica y creativa actúa como estímulo de una posible deconstrucción o de un posible deshacer el género al visibilizar los mecanismos de estructuración hegemónica y en muchos casos subvertirlos. Según las investigaciones sobre diferencia sexual en videojuegos y en concreto una muy interesante cuyo director tendréis después, es Quique Díez, en esta tarde. Según una de estas investigaciones, los videojuegos nos presentan una gran variedad de estereotipos masculinos frente a una trilogía familiar de estereotipos femeninos. De una manera muy resumida, destacaría tres de los estereotipos femeninos en los que esta investigación hace hincapié. En principio, el modelo sádico, mujeres que reproducen el arquetipo viril, que suelen comportar como hombres y que en la iconografía popular podían ser identificadas con lo que llamamos brujas. El modelo masoquista, mujeres pasivas y sumisas, víctimas que deben ser rescatadas, princesas que deben ser rescatadas y que podrían tener también en la iconografía popular referencia, esa similitud con el modelo de virgen o de madre sacrificada. Y en tercer lugar, en esta investigación se hace referencia al modelo Barbie de mujeres superficiales, decorativas, centradas más en la apariencia, cuyo referente podría ser también ese modelo de iconografía propio de la esposa consumista, más centrada en la imagen. En contraposición con lo que encontramos en el sector comercial de los videojuegos, podemos descubrir algunas otras iniciativas. No es casual que provengan mayoritariamente del campo de las prácticas artísticas y/o activistas que proponen otras alternativas al implacable y homogéneo modelo del mercado. Un caso sería esta propuesta. La imagen que estáis viendo procede de una obra de Robert Niedefer, un parche del videojuego de Tomb Raider, basada en la manipulación de parches del videojuego original que ofrecía las últimas variaciones de Lara Croft. La estrategia que utilizaba Tomb Raider está basada en la posibilidad de remitificar algo que ya está mitificado, como quien lleva un ready-made museado de Duchamp a otro espacio o lo devuelve al primero del que salió. De esta manera, la identidad sexual de Lara no sería asumida como algo inamovible del personaje, sino que sería considerada como algo resbaladizo, múltiple, rebelde, imprevisible. Lara puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser transexual. Niedefer describe su Tomb Raider como una referencia duchampiana a la reapropiación de la Mona Lisa, un hackeado que relaciona las maniobras del juego con estrategias subversivas del género. Si la imagen de Lara Croft es una de las más demandadas por la heterosexualidad masculina en Internet y su cuerpo una proyección representativa del deseo del programador, compartida en gran medida por muchos consumidores de videojuegos, normalmente hombres jóvenes y heterosexuales, su manipulación justo en aquel estadio donde para el videojugador y para el programador no resulta negociable, es decir, la posible ambigüedad de su identidad sexual, se vislumbra inquietante. Lara puede ser más Barbie, tener más curvas, más pecho, más labios, cambiar su color de pelo, pero no puede ser un o una transexual. Todo el imaginario del videojuego se viene abajo. Al hacerlo, se devuelve la ficción Lara a su origen artificial y como tal se reimagina, se introduce un otro en el poder homogeneizador de los videojuegos. Otro caso, también desde el NetArt, vendría del lado de los trabajos de Natalie Buchin, además de trabajos como La intrusa, basado en un cuento de Jorge Luis Borges, en el que hace una lectura
feminista bastante interesante. Este en concreto que estáis viendo es otro trabajo de Natalie Bucci, en concreto Metapet, una parodia de videojuego realmente. Es una combinación irónica de una crítica a la industria de la biotecnología, a la industria de los videojuegos y a la cultura corporativa empresarial. En esta propuesta se permite al usuario crear un metapet. El metapet nuevamente vuelve a ser una ficción. En este caso es una metapet es una mascota virtual ideada como la perfecta trabajadora del futuro. El resultado de combinar los genes de un perro y de un ser humano. Esa creación se la puede otorgar determinadas cualidades como disciplina, salud, energía, etc. Y con ella se puede jugar a mandar, convirtiéndote en el jefe de tu metapet. Estas imágenes también proceden de otro proyecto de NetArt, en concreto de la artista Petra Barkova. Es una propuesta en la que ella se introduce en uno de los videojuegos de acción pues más comerciales y se introduce literalmente. Ella forma parte de la acción posible en ese videojuego. Nuevamente hay una... En este caso no se trata de una remitificación, sino de una introducción de la literalidad del personaje real en el contexto mitificado del videojuego. O esta otra imagen procedente de una obra de una artista española, de Laura Bey, no es como tal un videojuego, pero a mi modo de ver está basada en una nueva versión del videojuego. En este caso, la violencia como juego grabada con teléfono móvil. La obra se llama Afectos Invertidos y probablemente si accedemos a esta obra por azar, pensamos que se trata de una serie de vídeos de adolescentes, es una consecución de una serie de pantallas donde hay vídeos de adolescentes que juegan o que se golpean en la parte derecha, mientras dos vídeos permanecen fijos en la parte izquierda. En las mínimas intervenciones cercan la pregunta que a uno se le ocurre cuando ve una obra de este tipo, ¿por qué están girados? La alteración presente en todos los vídeos sería el único carácter diferenciador de una página de un adolescente en la que sube sus vídeos a Internet. Pero de la misma manera que los jóvenes que se graban a sí mismos en escenas de violencia, este sería uno de los vídeos que forma parte de la obra, de la misma manera que ellos juegan a golpearse o fingen que se golpean dejando muestras de su actuación, de esa representación, la manipulación artística también lo hace, también actúa dejando constancia de su paso a través de una inversión. Igual que los jóvenes aluden a las escenas de la televisión donde el golpe y el insulto hacen reír, la artista cita, y en este caso hay citas concretas a Kossuth y a Vasselitz, y devuelve las grabaciones al territorio del artificio. Advierte a la mirada de que son eso, son solamente artificio. Otra propuesta, en este caso obra de Paloma Ruiz y Esperanza Romero, dos artistas que trabajaron también en un curso de doctorado que tuvimos en Granada hace 3-4 años, y una de sus propuestas, aunque no sea considerada como videojuego como tal, pero sí tiene ese carácter lúdico y de producción crítica de identidad del que os estaba hablando. Ellas plantearon como trabajo de doctorado y después lo convirtieron en obra de NetArt este Kama Sutra lésbico. Era interesante no solamente ese punto lúdico que os decía, sino también la contribución de estas dos artistas a producir una iconografía de la diversidad sexual en Internet, posicionando al otro lesbiana en un panorama de producción, consumo erótico, que al igual que los videojuegos también es mayoritariamente heterosexual masculino. Y esta otra imagen, que también sería otro
de otra obra en este caso ejemplar en cuanto a esas obras de Netar que pueden ser de alguna manera críticas con la propuesta comercial que os comentaba. Es una obra también de una artista joven, se llama Cristina Buendía. Es una obra que seleccionamos para Violencia sin cuerpos y Cárcel de amor, la propuesta multidisciplinar sobre contra la violencia de género que en los dos últimos años se ha estado desarrollando por distintos museos, institutos del territorio español. Esta obra en concreto, No pasa tiempo, es un juego sobre la violencia. Requiere de la intervención del que mira, no solo para unir los números. Como veis, bueno, esta es una de las muchas pantallas, de los muchos dibujos que sugiere el artista, todos ellos estructurados y solamente sugeridos por los números, incitando al usuario a unir esos números para crear una figura. Para lograr visibilizar una posible imagen, en muchos casos más evidente, en otros casos más insinuada, pero más oculta, donde la voluntad de intervención se convierte en una metáfora política. Aquel que se enfrenta al carácter lúdico de la propuesta fácilmente puede producir otras imágenes. Este, en principio, no puedo dibujar porque es el PowerPoint, pero permite, normalmente cuando uno se pone a dibujar en esta imagen, te pones a dibujar cualquier otra cosa porque te aburres de unir los puntos. Este gesto es simbólico de la negación, de cómo podemos negarnos a descubrir lo que ya se intuye, hacer caso omiso y convertir los números en parte del lienzo sobre el que se dibuja, obviar o incluso abstraer las imágenes de maltrato que se advierten y convertirlas en cualquier otra cosa, en cuyo trasfondo seguiría latiendo una línea inacabada, una escena que mire implacable a quien quiera ver. Como en la más realista de las situaciones, es necesaria una voluntad interventora que convierte en imagen lo que viene dado como estructura. En No pasa tiempo, las imágenes, aunque no tienen realismo ni sangre, solo aparecen para señalar al que las dibuja. Hay en ese proceso una responsabilidad compartida de todo aquel o aquella que participe de su alumbramiento. No es sino en la suma de los ojos que miran y en las miradas denuncian lo que aquí se plantea, que la normalización de la violencia deja de ser un delito dispensado y consentido, y sobre esa línea trabajaba esta artista. Hecha esta introducción sobre algunas de las obras de Netar, que de manera muy resumida podrían ser representativas de una crítica a los videojuegos comerciales y también de una forma de producción identitaria distinta a la que se hacen los videojuegos, planteo lo siguiente. Vamos a hacer un recorrido, también un breve recorrido, sobre algunas de las condiciones que, a mi modo de ver, marcan la creación de género en Internet. Condiciones que se dan tanto en el net art, en la producción creativa y artística en Internet, como en los videojuegos. Y que de alguna manera diferenciarían, la forma en la que se hagan, diferenciaría esa forma de rehacer el género que os comentaba propia del videojuego comercial y del deshacer el género propia del net art. Hablaremos de la suspensión de autoridad como una característica de Internet, del aplazamiento del cuerpo en relación con algo paradójico a ese aplazamiento y es la amplificación del cuerpo en Internet como un medio como la red donde las relaciones intersubjetivas permiten que falseemos nuestra identidad en cuanto que el cuerpo no está presente en esas relaciones, o sea, el cuerpo queda aplazado en esas relaciones, como además de ese aplazamiento se produce paradójicamente una amplificación del cuerpo, una presencia constante del cuerpo. Hablaremos también de la asimetría de géneros en Internet y frente a la familiaridad que la pantalla, como espacio para el maquillaje, tiene para el género femenino o la visión histórica del género femenino. En relación a la suspensión de autoridad de la que os hablaba,
vemos como una de las características del sujeto contemporáneo en los medios y más concretamente en Internet sería la ambigüedad del sujeto respecto a su propio deseo. Dicha ambigüedad sería consecuencia de lo que autores, desde el psicoanálisis sobre todo, autores como Slavoj Žižek, definen como una disolución de la autoridad en Internet. Me explico. Si una prohibición genera en su simple enunciación la imagen y el deseo de violarla, no hagas esto, inmediatamente nos anima justamente a hacerlo. Es en la acción anónima característica del medio online donde deseo y práctica confluyen en distintos grados. El morbo de ver sin ser vistos, de poder dar rienda suelta a lo reprimido, de actuar impulsivamente ocultos tras la pantalla, de hacer lo autocensurado o lo prohibido en el mundo offline. Todo esto pasa de ser deseado a ser puntualmente posible en Internet. Con seguridad, un blog con confesiones y fotos íntimas tendrá más éxito en Internet que una página profesional del mismo autor. Con alta probabilidad, un ordenador conectado a la red en un museo con escasa vigilancia será usado como plataforma de acceso a su correo, a nuestro correo electrónico o a nuestras páginas personales. Esta ausencia y suspensión de la autoridad en Internet sería una característica que marca, que condiciona la forma de relacionarnos y la forma de producir identidad. Esta disolución de la autoridad marcaría, como os decía, la experiencia online en la creación de diferencia sexual y en dicha disolución el aplazamiento del cuerpo y la multiplicidad identitaria son factores que tenemos que tener en cuenta, estando dicha cuestión condicionada por tres formas identitarias básicas. En primer lugar, tiende un poco a la simplificación, pero creo que el tono didáctico que dentro de los otros muchos tonos que debe tener una intervención pues obliga en cierta manera a esta simplificación, creo que son interesantes distinguir estas tres formas de identidad que en muchos casos actúan, confluyen y no actúan de manera separada. En primer lugar, como os decía, identidades coincidentes. Hablamos y nos comportamos como solemos hacer fuera del ciberespacio, pero con las características de aceleración suscitadas por el medio. Los afectos y los desafectos acontecen más rápido. En segundo lugar, identidades imaginarias. Son identidades frecuentes en Internet. Inventamos un personaje con el que actuamos. Según Lacan, la identificación imaginaria implicaría asumir una máscara inventada que no guarda relación con nosotros. Y en tercer lugar, tal vez la más compleja y la más peculiar, identidades simbólicas. Utilizamos una máscara que nos representa y que da una imagen de nosotros en ocasiones más auténtica que la que damos offline. Se finge que se finge. Esta identidad supondría la apropiación de una máscara más real que nuestro propio rostro, más vinculante. Sería algo así como, a mí para hablar de este tipo de identidad, tanto imaginaria como simbólica, me gusta recordar la referencia de Deleuze al pliegue del vestido como disfraz, como máscara, y al pliegue mojado, al pliegue de agua, como tela que muestra lo que somos más aún que la propia desnudez, es decir, un mismo tejido pero que en función de su estado, de ese pliegue de aire que puede ser considerado metafóricamente como el disfraz y de un pliegue de agua que puede ser el que realmente puede ser esa identidad simbólica que en el fondo nos suscita normalmente Internet, donde podemos ser más auténticos, más reales que lo que en gran medida la vida cotidiana, nuestras obligaciones en el trabajo y en el contexto familiar nos permiten. En el primer tipo de identidades coincidentes, parece claro que las coincidencias con las relaciones afectivas fuera del ciberespacio pueden reproducirse, aunque aceleradas.
La segunda suele requerir un esfuerzo imaginativo extra, no cómodo para la distensión habitual en los espacios de relaciones personales en Internet, por lo que, si no está apoyada en mundos simulados y en imágenes y animaciones que allí nos representan e inspiran, como sería el caso de los videojuegos, propicios para estas identidades imaginarias, si no es este caso, suelen limitarse a identidades breves y cambiantes, como las propias de muchas obras de NetArt, en las que se permite una creación imaginaria, pero si no hay un estímulo añadido, suele ser una identidad breve que no tiene más futuro. La tercera puede liberar lo que habitualmente escondemos fuera de la red, a través de una máscara que nos descubre y, en cierto modo, nos libera. Posiblemente lo que somos en cada momento depende en gran medida de la interacción de estas dos últimas. En líneas generales, en los tres casos, el género es una cuestión sustancial, resultado del juego de seducción y también del juego de poder, en el que el sujeto se sigue dando forma en y con el interlocutor. A priori, seguirá siendo heredero de una simetría fundacional, histórica y tradicional, que se ratifica mediante esa obstinación, esa repetición de mitos patriarcales de las que os hablaba antes, propia de los intercambios simbólicos y de las relaciones de producción y de reproducción que no solamente se dan en el mundo real, sino también en el mundo virtual y en Internet. Con lo cual podríamos llegar a la conclusión de que esas relaciones de poder se tienden, la tendencia es a la repetición y a la copia de ese entorno patriarcal en la red. No obstante, a pesar de las tendencias a la repetición de formas de relación orientadas al mantenimiento de sistemas míticos rituales del patriarcado, otras lecturas se deducen de la convivencia de diversas formas de identidad online. Identidad simbólica e identidad imaginaria serían claves en el contexto virtual para hacer y deshacer el género. Si bien partimos de la presuposición de que ambas siguen teniendo como referente un sistema mítico simbólico patriarcal, su acción mutua permitiría enlazar pasado, identificación simbólica, y futuro, identificación imaginaria, en un juego crucial para el feminismo, darnos forma a nosotras mismas. La imagen, bueno, el vídeo que habéis visto detrás es un fragmento de Solaris, de Tarkovsky, seguramente muchos de vosotros la conoceréis. Es un fragmento en el que la neutrina, una proyección de uno de los protagonistas, toma conciencia de que no es una invención, sino de que se está convirtiendo en persona. Este es uno de los retos del feminismo, la mirada dolorosa al pasado en cuanto que no hay una identificación como sujeto y la necesidad de tomar partido ante el futuro, la necesidad de darse forma a sí misma. Obvio insistir que ambas tareas son complejas. Deshacernos como mujeres supone una toma de conciencia, un encuentro doloroso como el pasado, como os decía, pero también la cómoda identificación en la representación patriarcal, seguir la tendencia, hacer lo que el contexto normalmente nos marca. Se precisaría, por tanto, una apuesta por un ser consciente y plural que se pueda transformar. Pero imaginarnos tampoco es fácil. La fantasía es un reto aún pendiente que no solo hemos de conocer, sino de practicar habitualmente, diría incluso constantemente. En el territorio virtual seríamos proclives a la experimentación rápida y superficial de un nuevo rostro. De por sí el contexto incita a esa velocidad de la irreflexión. Esa experimentación del nuevo rostro, nuevo profile dentro del imaginario simbólico nos limitaría el carácter lúdico y distendido de esta experimentación, en cuyo caso en cuyo contexto estaría la condición que os comentaba antes como la suspensión de la autoridad. Esta práctica está
de experimentación de la identidad en Internet está limitada por un prejuicio básico. Imaginar que lo que somos es una cosa y lo que imaginamos muchas cosas. En este sentido, advertimos que entre las numerosas obras de Netar que se limitan a esta posibilidad lúdica de experimentación identitaria, algunas van más allá. Serían las que buscan interferir en la subjetividad del usuario. Para ello sugieren que la verdad de lo que somos también está en construcción y requiere de la multiplicidad y la experimentación. Sería el caso, por ejemplo, de muchas propuestas de Netar feministas sobre... De muchas propuestas feministas sobre la producción identitaria. En concreto, esta imagen híbrido mítico de Prema Marci podría ser un ejemplo que, a mi modo de ver, iría en esta línea. Prema Marci llegó a una serie de informes de unos medios de comunicación donde se hablaba de la alucinación colectiva de una serie de trabajadoras de empresas de microtecnología de Asia, las que se decía que habían sufrido una alucinación provocada por trabajar con este tipo de tecnología, y se le dio mucha difusión a la noticia. El artista quiso saber de primera mano qué es lo que había pasado y entrevistó a las artistas, creó una serie de vídeos con las experiencias en primera persona de estas mujeres y creó una propuesta de Netar articulada en base a un buscador, en un buscador en el que se buscaban ese híbrido, ante la búsqueda de híbrido mítico, se llegaba a las experiencias contadas en primera persona de estas trabajadoras de empresas de microtecnología. Podría ser un caso también crítico y creativo de este trabajo con la producción de identidad, en la que se da voz a personas que la sociedad de la información y de la comunicación no la tienen. De otro lado, deducir de una defensa de la multiplicidad identitaria en Internet el hipotético final de la diferencia sexual, como muchas teorías y muchas defensas de la multiplicidad a ultranza plantean, esto sería tema controvertido. Por una parte, y tal como sugiere Judith Butler, especular sobre el posible deshacer del género y de la diferencia sexual puede ser una manera de reforzar la diferencia, es decir, de otorgarle una importancia que paradójicamente se quiere cuestionar. Por otra parte, puede interesar a los propósitos del patriarcado y del falocentrismo. Bajo esta perspectiva, el reto feminista sobre la subjetividad en Internet y, en consecuencia, sobre la diferencia sexual online apuntaría, a mi modo de ver, a una doble tarea. De un lado, evitar sucumbir a la identidad monológica esencialista, patriarcal, y de otro, no derivar a un territorio donde la multiplicidad, el ser muchos y esa locura de podemos ser todos, sea utilizada como forma de aniquilar el futuro simbólico de lo femenino y donde podamos seguir cuestionando la diferencia sexual no como algo terminado y definitivo, sino como un proceso que nunca estuvo cerrado y sobre el que todavía podemos actuar. Y ahora sí, esta imagen que algunos la he puesto antes, igual habéis pensado que era subliminal para haceros llamarla, para que no dejarais de atender a la intervención. Introduce el segundo apartado que os comentaba, que titulaba Aplazamiento frente a la amplificación del cuerpo. Otra de las paradojas que marcaría en Internet, que marcaría el posible deshacer el género en Internet, sería la relativa al cuerpo. ¿Por qué en Internet, donde el cuerpo queda, como decíamos, aplazado, la mujer parece ser más cuerpo que nunca? Ejemplos fáciles, como introducir cualquier nombre femenino en alguno de los buscadores más famosos, os devolverá entre los muchos registros una gran mayoría de portales pornográficos dedicados al sexo. Buscad, comprad algún dominio en el que la palabra femme, mujer, woman esté incluido y encontraréis problemas porque casi todos ellos, yo al menos mi experiencia ha sido esa con cada portal que hemos querido dedicar tanto a proyectos de Netar como a exposiciones,
como a revistas sobre el tema, siempre ha habido detrás una empresa que ha comprado previamente el dominio para dedicarlo al negocio pornográfico y al negocio sexual, que es uno de los, como podéis imaginar, más lucrativos de Internet. Parece que la ausencia del cuerpo, que la ausencia implícita del cuerpo, es que la expresión no cuerpo convierte lo ausente en presencia constante. La negatividad no cuerpo propicia el malentendido subliminal de un eco persistente, cuerpo, cuerpo, y la demanda de su caricia, de su aparición intensa. Esta imagen de cuerpo detrás que podéis ver es uno de los muchos videojuegos que se pueden descargar de Internet, videojuegos muy sencillitos en los que se anima a dar azotes a esas nalgas de mujer. De hecho, paradójicamente, las sociedades contemporáneas, cada vez más definidas por su presencia y acción virtual en el contexto de los medios, tiene lugar una apología del sentir físico del cuerpo, y esto sería una de sus señas de identidad. Puede resultar paradójico, decía, si ambas no formaran parte de un mismo escenario, si una y otra no fueran caras de la misma moneda. La experiencia virtual siente la pérdida de la corporal y, como si cada una fuera el background de la otra, ambas se definen y mantienen recíprocamente. De esa misma forma, apreciamos que ante un cambio en la sociedad, sobre todo en las sociedades de Occidente, un cambio en cuanto a la pérdida de privilegios propios de la sociedad patriarcal, ha sido paralela a una amplificación de la reivindicación de los estereotipos más sexistas y más patriarcales en el ciberespacio. Hay una cita en relación a esto que os comento de Slavoj Žižek que a mí me parece muy interesante. Dice Žižek: debe haber alrededor de 2 millones de personas, en su mayoría mujeres, pero varones también, que se cortan con navajas. ¿Por qué? No tiene nada que ver con masoquismo o impulsos suicidas. Simplemente es que no sienten ser personas reales, de modo que la idea básica es que solo a través del dolor y cuando se siente la tibieza de la sangre es posible volver a conectarse. Slavoj Žižek cita la pasión de lo real para referirse a esta tendencia que caracteriza, según él, toda la final del siglo XX, según la cual para tener conciencia de lo real ya no basta con tocar los objetos y pellizcar los cuerpos, sino que las experiencias más reales serían aquellas especialmente violentas, corporales y extremas, capaces de contrarrestar el exceso de artificialidad de un mundo virtual. Un proceso que tiene algo de autorregulatorio, mediante el que intentar recuperar una sensación más corporal y física en un mundo donde la imagen virtual parece ocuparlo todo, donde lo real, convencionalmente entendido, parece estar ausente. Autorregulación sería una de las condiciones que también marca la creación de género en Internet, esa convivencia de la creación, la realidad, la creación de identidad virtual paralela a una reivindicación del cuerpo. Iría en la línea de esa tercera idea que os comentaba sobre el género en Internet en relación a la repetición de la asimetría de los sexos en Internet, en relación también a la familiaridad que puede tener la pantalla, la interfaz, para la mujer como un territorio donde un territorio de la mascarada, un territorio del maquillaje. En ese sentido, vemos cómo la dualidad cuerpo-mente ha sido un territorio que ha marcado a las mujeres a lo largo de la historia, a lo largo de la filosofía. Tened en cuenta que hasta el Concilio de Trento no se nos permitió tener alma, no aprobaron por muy poquita mayoría que podíamos tener alma aquí en España. Ahora se cumple el 75 aniversario de nuestro derecho al voto. Hay una serie de consecuciones que han mantenido a la mujer como no sujeto, responsables de esa consideración como no sujeto. Imaginad cómo puede afectar un territorio en el que
el cuerpo queda atrás para la mujer que ha sido considerada histórica y tradicionalmente como solo cuerpo. O sea, su no consideración como sujeto estaba avalada en la objetualización y en la cosificación de la mujer, en su consideración como solamente cuerpo. ¿Cómo puede afectar, por tanto, un medio donde las relaciones intersubjetivas no requieren de la presencia y visibilidad del cuerpo físico y las relaciones están mediadas y potencialmente maquilladas por una pantalla? Pero ojo, este último puede ser visto también como un territorio familiar, como os decía, pues tradicionalmente el maquillaje ha sido zona femenina, allí donde se anula el rostro para crear un rostro postizo, allí donde podemos dar forma a otra imagen mediante la interfaz, es donde ha estado la feminidad históricamente. En este sentido, Internet, al igual que la cosmética y la moda, opera como una industria de construcción de identidad y género. Por otra parte, la pantalla no solo nos acogería en un lugar conocido, sino que en gran medida sentimos que nos protege, como un profiláctico, metafóricamente, que nos protege de los peligros del contacto corporal y de la contemporánea dictadura de la imagen perfecta. Esta relajación que sentimos frente a la pantalla operaría como una liberación de las presiones del cuerpo y de alguna manera ha sido también acicate para que muchas mujeres utilicen mayoritariamente Internet en sus contactos personales. Otra idea en esta relación entre asimetría y familiaridad de la pantalla en relación a la mujer sería no solamente la que viene dada por la interfaz en cuanto a relaciones personales, relaciones intersubjetivas a través del texto, o sea, relaciones en las que podemos crearnos identidades imaginarias o simbólicas, pero a través del texto. Otra de las de los espacios sería la creación de mundos simulados, donde el texto quedaría en un segundo plano, quedaría como código, pero la relación entre esa asimetría y familiaridad en los mundos simulados tendría otros elementos también a comentar. En relación a lo que os comentaba sobre los mundos textuales, en los que os decía que se puede producir cierta liberación por ese sentido profiláctico que puede tener la red que permite que nos liberemos de la presión del cuerpo, nos podemos preguntar cómo se produce esta liberación en los mundos simulados de los que los videojuegos serían claro referente. El texto es una manera, pero cada vez más los mundos simulados permiten liberarnos del cuerpo mediante la creación de otro cuerpo. En la simulación, como parte del deshacer en Internet, pasaríamos de la subjetividad monológica de la época moderna a la diseminación del sujeto y a la multiplicidad identitaria posmoderna. En este sentido, me parece interesante hacer referencia a un videojuego en concreto. Más que videojuego, es una experiencia virtual en concreto que podría hacernos plantear muchas preguntas sobre el posible rehacer el género en los mundos simulados. Me refiero a Second Life. En una entrevista a Philip Rosedale, uno de los creadores de Second Life, el primer mundo virtual convertido en fenómeno de masas, como seguramente sabéis, tiene ya varios millones de habitantes, se decía que en un primer momento los habitantes podían convertir Second Life en cualquier mundo real o imaginado. Pensad el interés que puede tener un espacio en blanco como Internet a principios de los años 90, esa consideración de erial, de espacio por hacer donde todo era posible. Pues en Second Life de alguna manera latía esa posibilidad de imaginar un nuevo mundo. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando vemos que esa posibilidad se reduce a la creación de Los Ángeles? No ha sido inconscientemente lo que se ha creado, Second Life sería, incluso uno de sus mismos creadores lo afirma, sería una copia virtual de Los Ángeles. La casa de los sueños es siempre la misma. Los coches son Ferrari.
La gente es increíblemente hermosa y visten como supermodelos. Los propios habitantes definen Second Life como un mundo de Barbies y Kens viviendo en casas de 3 pisos. Claramente les preocupa la primera impresión casi tanto más que en el mundo real, ya que su personalidad no está definida. Nadie les conoce, no tienen trabajo, ni estudios, ni amigos, ni raíces familiares. Curiosamente, lo primero que pregunta la mayoría de neófitos es cómo hacer dinero y dónde está el sexo. Como sabéis, bueno, en Second Life no solamente se puede jugar, sino que además se puede negociar y hay muchísima gente que está ganando mucho dinero, tanto con la venta de aplicaciones informáticas para hacer atracciones de un parque o complementos, sino alquilando espacios y alquilando gadgets virtuales de alguna manera. Al poco de su creación en Second Life apareció la autoridad, siempre estuvo en cuanto que los creadores siempre ejercen como autoridad, pero apareció de una manera reglada mediante la instauración de lo que denominaron las 6 grandes normas, que si se violan de forma reiterada pueden terminar con la expulsión del habitante. Realmente, algunas de estas normas son pura retórica, sobre todo las que tienen que ver con el sexo y con el intercambio de pornografía, etcétera, de pornografía infantil, me refiero, y el incumplimiento de las normas es una delicada zona gris de ese mundo virtual. De hecho, entre los negocios que más triunfan están, además de la pornografía y la prostitución femenina, estarían, además de la pornografía, la prostitución femenina. Mujeres avatares ofrecen relaciones sexuales virtuales de media hora de duración por unos 2 euros. La pregunta en relación a espacios, a mundos simulados como Second Life, que podría ser paradigmático de otros mundos virtuales, no sería si actúan como sublimación de la realidad, de lo que no podemos hacer en la realidad, sino si estos juegos acaso no son ya realidad. Hace poco leía en una nota informativa, en un periódico, un comentario sobre la posibilidad de afectar de las personalidades online en la vida real y de cómo una persona se extrañó cuando en una reunión de negocios alguien recibió una llamada porque en su correo electrónico había llegado un mensaje de su avatar. Desde el mundo virtual se habían puesto en contacto con el mundo real. Esa llamada de atención yo creo que nos puede hacer pensar sobre ese delicado margen, esa delicada frontera entre el mundo simulado y la realidad, no solamente la realidad contemporánea, sino la que cada vez más se está construyendo en esa confluencia entre lo simulado y lo real. Uno de los equivalentes artísticos de esta propuesta de Second Life sería Bodies Incorporated, donde la base de la diferencia sexual estaba puesta en cuestión y todo era rearticulable. La diferencia, además, radicaría en el contexto comercial y empresarial, dirigido, en un caso, a dar placer rápido a las masas, en un caso, y en el caso de Bodies Incorporated, donde se podía crear, podía haber relaciones interpersonales, pero también creación de avatares y data avatares a partir de aplicaciones informáticas que nos permitían crear un cuerpo a medida, eligiendo brazos, torso, características de ese torso, material del que estaba hecho, sexualidad, sexo, distintas características para ese personaje que de alguna manera nos representaría. La diferencia, como decía, no solamente sería esa variedad y esa consideración del género como algo que se puede deshacer y deconstruir y repensar, propia de Bodies Incorporated, sino también la del contexto comercial y empresarial de Second Life en relación al contexto artístico y, de alguna manera, más reflexivo de esta otra propuesta artística. No obstante, habría también un contexto intermedio
que sería la intervención de los artistas en las industrias del videojuego online. En este sentido, una de las propuestas más interesantes, a mi modo de ver, tiene lugar a finales de los años 90, cuando el mercado de los videojuegos fue sometido a una inyección de mujeres heroínas que, lejos de equilibrar una situación de cara a generar modelos de diversidad sexual y atraer a posibles videojugadoras, no hizo sino acentuar el perfil de hombre blanco, joven y heterosexual como consumidor y programador mayoritario. Como respuesta a ello, artistas, programadores y programadoras aprovecharon el escenario Internet y el trabajo con código abierto para alterar personajes, escenarios y tramas y difundirlos por Internet mediante parches y modificaciones de estos videojuegos comerciales. Sería el caso de los trabajos que que giran en torno a la propuesta de Anne-Marie Schleiner, Mutación Femme, del cual forma parte la propuesta de Tomb Raider, de Robert Nidecker, de la que os hablaba al principio. Si bien en aquel entonces, tal como señala Anne-Marie, los programadores de parches eran sobre todo hombres, trabajaron con el género de los avatares y con un aliciente añadido, la posibilidad de emplear fuente y código abierto que permitía una experimentación colectiva cargada de interferencias y apropiaciones orientadas a crear personajes diversos y mutantes que contrastaban con las líneas dominantes y el código cerrado más característico de la industria informática norteamericana, diferente, como sabéis, de la japonesa, más abierta en sus perfiles, pero también sometida por el hardware de PlayStation. Sería, en este sentido, un ejemplo que vincularía estos dos contextos que yo de alguna manera he separado, el contexto artístico y el contexto del videojuego comercial, que ni mucho menos están separados, sino que cada vez interaccionan más. Vemos, y ya para concluir, vemos por tanto cómo el arte, como juego, nos permite tratar el juego como si fuera verdad, ironizar y descontextualizar lo terrible, en muchos casos lo discriminatorio, para hacerlo más visible y en otros casos solamente para hacerlo visible. En ocasiones, como habéis visto, resulta imprescindible la parodia y el sentido del humor. La pregunta, llegados a este punto, sería: ¿cuál es la efectividad política de estos trabajos frente al implacable poder de difusión y marketing de las industrias comerciales del videojuego, donde la fascinación y la mistificación de sus productos parece engarzar sin esfuerzo con el deseo consumista y con su rendición placentera, es decir, con la tentación, como decía Beauvoir, de convertirnos en cosa, con una tentación que siempre debe estar también presente? Os traigo esa cita de Simone Beauvoir en la que dice: junto a la pretensión de todo individuo de afirmarse como sujeto, que es una pretensión ética, también está la tentación de huir de su libertad y convertirse en cosa. Es un camino fácil, se evita así la angustia y la tensión de la existencia auténticamente asumida. Esta tendencia es algo que también tenemos que tener en cuenta y es la que en ella nos sentimos cómoda, dejándonos llevar por lo que dicta el patriarcado, y contra ella es contra la que tiene que actuar esa toma de conciencia del sujeto y contra la que el feminismo pretende también tomar partido. En este sentido, la red se perfila como un espacio de resistencia tan inquietante para las industrias de los videojuegos y de la realidad virtual como para la reimaginación creativa y no sexista de los videojuegos online y del mundo simulado. En la red respira una fantasía emergente, el entusiasmo de imaginar lo distinto frente a la repetición del "todo esto lo hemos visto ya". Pero esta opción imaginativa que suscita la red no es cosa simple, y para ir acompañada de una visibilización emancipadora no precisa de ejercicios convencionales de la mirada, sino de miradas creativas, diría incluso de miradas subversivas, aquellas que no nos hagan claudicar a la realidad sin fantasearla antes. Algunos, como Woody Allen, la odian la realidad, y esta era una cita que venía en la primera imagen de Sonia Aibian que os comentaba. Algunos, como Woody Allen os decía, odian la realidad, pero la salvan porque es el único sitio en el que se puede comer un buen filete.
Otras y otros no la odiamos, pero tal cual está no nos gusta demasiado, porque habitualmente nos tocó cocinarlo a nosotras y ni siquiera probarlo porque engorda, o a muchas incluso les tocó ser el filete de una manera más cómica como esta que podéis ver, o más dramática como puede ser el caso de la violencia de género. En fin, muchas gracias.